Claro que puede haber elecciones. O sucede lo que a continuación va a haber, o lo que dice el señor Puigdemont, o habrá elecciones. Porque Puigdemont ha dicho directamente que intentará gobernar con la Esquerra y la abstención del Partido Socialista Catalán. O pasa esto, o habrá elecciones. Vamos a escucharle. Un govern tripartit amb una majoria tan justa com té en aquests moments, encara pendent dels darrers escrutinis i del vot exterior, continua sent una mala opció pel país. És una mala opció pel govern de Catalunya. I menys liderada per un partit que justament avui, amb aquest caos inexplicable de Rodalies, que ha tingut una afectació també en els drets electorals de molts ciutadans, ja ha demostrat la seva incapacitat d'allò que se'n diu el bon govern. En termes parlamentaris, el pes que representa cada grup parlamentari en el conjunt del Parlament, la distància entre el PSC i nosaltres no és diferent de la que existeix entre el PP i el PSOE al Parlament espanyol. De manera que si l'altra força parlamentària independentista, Esquerra Republicana, està disposada a refer ponts, està disposada a entrar en aquesta reflexió sobre els efectes de la desunió i de la manca d'una estratègia compartida, nosaltres també hi estem. Queden cada molts de dies per acabar de... Pues ahí lo ha hecho más claro. A ver, el chantaje está encima de la mesa. Yo, junto a Esquerra, tengo que gobernar. Esquerra no puede salir del poder, aunque ha dicho que se va a ir a la oposición. Lo dijeron ayer, pero ya sabe cómo... Esto es una mafia. Entonces, para que gobiernen, necesitan el apoyo explícito de Illa, con su abstención, directamente. Y sería el colmo de los colmos que ganen unas elecciones y apoyen a un prófugo de la justicia. Él ha dicho, más o menos lo ha dicho a Sánchez, igual que tú no ganaste las elecciones y yo te he hecho presidente, va a pasar lo mismo. Yo no he ganado las elecciones, pero tú me vas a hacer presidente. Se lo ha dicho clarísimo. Yo creo que aquí al final Puigdemont ha cogido, como tú hubieras dicho, las palabras del presidente y las ha hecho suyas. Las mayorías son parlamentarias, según estos panda de golfos, ¿no? Da igual lo que vote la gente o lo que deje de votar. Pero las mayorías se supone que, no se supone, son parlamentarias, desgraciadamente. Como vivimos en una democracia prostituida, pues nada, pues así podemos seguir hasta el infinito. Podemos hacer que incluso el último pues gobierne. Esto es, dice, ¿te han votado tres personas? Pues tú vas a gobernar, hombre, a mí me da igual. Si total, claro, el insulto personal que puede ser para ella y todo su trupe es salvaje, pero claro, ya sabemos, en fin, cómo se las gasta el Partido Socialista y todos sus personajes mamporreros, que les da igual. Esto es probable que les ofrezcan cualquier... Oye, te ofrezco un ministerio, Illa, o te vuelvo a ofrecer, o te ofrezco una embajada, que no haces nada, pero no una embajada española, una embajada catalana, para que te lo lleves así, clacacá, y encima no te dejes currar. Oye, ¿qué más quieres? Ya, ¿cuántas embajadas quieres? A ver, entonces, como estos son capaces de todo, son capaces de todo. Pero o sea, les da igual. Si es que esta gente les da igual Cataluña, les da igual España. Yo le he estado puesto encima de la mesa todas las opciones, pero esta creo que es la más realista. Es la realista, sí. Sí, sí, evidentemente es la realista. De hecho, hoy ha dicho y le ha amenazado. Hemos estado cumpliendo una hoja de ruta que se generó en Suiza y como no sigamos esa hoja de ruta, yo dejo de apoyarte en el gobierno. Evidentemente, en cuanto deje de apoyar en el gobierno, elecciones generales. Pero lo que viene a decir en esa hoja de ruta, y es muy claro, porque hay cosas que han salido publicadas y está claro, es el referéndum de independencia, la hacienda catalana, Rodalíes y una serie de cosas más. Y que él fuera presidente. Cuidado. Ahí lo deja claro. Y está muy claro. Si es que Puigdemont no miente. O sea, lo ha dicho blanco y en botella.